Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Oigan, pues ya verán el título de qué se trata esto. Pero antes de empezar les quiero enseñar estos tenis que me tienen enamorada. Se los quería compartir porque wow, vean. Están pintados a mano, lo hace la artista mexicana Vicky Cavavie. Y wow, o sea, yo les voy a presumir porque esto es como tener una obra de arte en los pies, está increíble. Además tiene muchísimos diseños en su página y si tú tienes algo en mente, obviamente ella te lo puede hacer. Dibuja increíble, tiene mucho talento. Entonces creo que está padrísimo apoyar el diseño mexicano, el arte mexicano. Acá abajo les voy a dejar el link de su página donde están estos tenis y muchos diseños más que están increíbles. Y también les dejo su Instagram para que vean todas las cosas bonitas que ella hace. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar a probar los dulces venezolanos. Tengo miedo porque nunca he comido nada de allá, creo. O sea, sé que existen las arepas y así, pero dulces, bueno, les dicen chuches, ¿no? O sea, chuches y eso nunca he comido. Entonces, a ver, no sé cómo... Vamos a empezar con este, que se llama... Pepito, y dice que es cereal de maíz inflado con queso enriquecido con vitaminas y hierro. Ok, supongo que han de ser como unos chetos, pero no sé. Entonces vamos a abrir. Huele a chetos. A ver qué tal sabe. Qué rico. O sea, son como chetos, pero saben menos, o sea, saben como más a queso real, menos artificial. Y como que tienen hasta menos pintura, ¿ven? O sea, son como, déjame decir uno. O sea, no están naranjas como los chetos reales. Y están ricos estos, me gustaron más, o sea, como que no saben tanto a pintura como los otros chetos. Y están más chiquitos, o sea, es como... Me gustaron muchísimo, me encantó más este sabor. Esto se llama el original Pepito. Ok, y ahora vamos con otra fritanga, o bueno, otras papitas, que esa se llama Cheesy Treat, no sé, igual es como, o sea, cereal de maíz inflado con queso, supongo que también son como chetos, no sé. Oh, eso tiene una forma diferente, son como torciditos, ¿ya vieron? Esto sabe más como a maíz y un poquito más salado. ¡Vean! Es como de diferentes formas. Cereal de maíz. Este es de maíz. Este sabe menos a queso y un poquito más a sal. Sabe algo que yo he probado antes y no me acuerdo cómo se llama, pero... no sé, me gusta más el sabor de los otros porque este es más como... Como que los otros tienen aire y está padre que se te derrite en la boca, pero este es más como... Como que tiene más harina o algo así, no sé. Me gustó el otro, estos Cheesy Treats, no tanto. Ahora vamos con cosas dulces, ¿ok? Voy a probar esto que se llama Samba Fresa. Estos me llegaron derretidos, entonces los metí al congelador. Porque estaban así agua, entonces ya se hicieron duritos. Samba fresa, ¿qué dice que es? Galleta cubierta rellena sabor a fresa, ok. Oh, está cubierta de chocolate, huele como a la, ¿cómo se llama? Paleta payaso, a eso huele, wow. Como bubulú, estoy tirando todo, perdón mamá. A ver, voy a probar. Está muy rico. Wow, es como... Como, ¿saben a qué sabe? A las gomitas de la paleta payaso con chocolate. Me gustó muchísimo. Ahora vamos con este que se llama pirulín. Ok, no sé si lo ven ahí, pirulín. Dice barquillas rellenas de chocolate y avellanas. Ok, como que está muy galletoso el asunto, pero me gusta, me gusta. Déjenme. Hago mi tiradero para acá. A ver. Uf, están todos rotitos, pero... Es como... Como esas galletas de rollito que adentro tienen chocolate, pero esta... Me sabe un poco como a...
como aguardadito. ¿Saben? Cuando está como algo que se hizo medio viejo, no sé, cuando la galleta se hace... No sé, no me gustó tanto este pirulín. A lo mejor este estaba viejo, pero no sé, no me gustó. Vamos con otra cosa chocolatosa, que se llama Savoy. Chocolate con leche. Me estaban diciendo que todo esto lo hacen con cacao de Venezuela. Está padrísimo. A ver, vamos a probar este. ¿Qué saben que como los metí al congelador? Bueno, las galletas no las metí al congelador, solo los chocolates. Ok, bueno, esto está... así, supongo que es con cuadritos, así bonito. Sí, definitivamente sabe a chocolate con leche, tipo, lo sabe como a Carlos Quinto. No soy fan del chocolate con leche, me gusta más como chocolate amargo, pero está rico, o sea... sabe totalmente como Carlos Quinto. Ahora vamos con otro que es parecido al anterior. Este se llama Riquiti. Riquiti, sí, Riquiti. Es como de la misma marca Nestlé. Acá dice Savoy y todo, pero este tiene cacahuate. Entonces, a mí me gusta muchísimo el chocolate con cacahuates. Me encanta, entonces estoy emocionada. A ver. ¡Wow! Me gustó mucho más este que el anterior porque este tiene cacahuate. Está hermoso porque saben que aquí en México hay chocolates con cacahuate, pero son unos que son como muy gordos y este está delgadito. Trae cacahuate, me encantó. Este sí, muy bueno. Ok, bueno, ahora vamos con otra cosa de chocolate. Parece que les encanta el chocolate y qué bueno porque a mí también. Esto se llama... Cocoset. Y dice galleta rellena con crema de coco. Wow, wow, soy fan de las cosas que tienen coco. A ver. Perdón por abrirlo con los dientes, pero... ok, ahí está. Oh. Wow, no saben lo mucho que me gustan las cosas que tienen coco. Oh. Ok, son como galletitas así, wafer... ya saben. Ok. Les voy a contar. A ver, dejen doy otra probada, perdón. Me decepcionó un poquito porque sabe muy poco a coco y sabe más a galleta. Yo esperaba como mucha crema de coco y poca galleta. Y tiene como 3 capas de galleta y encima de cada una tiene, pero súper poquitito como crema de coco. Yo esperaba como algo muy cremosito rico. Está buena, pero no sé, pensaba que iba a saber más a crema de coco y no, sabe muy poquito. Vamos con este que se llama... Carré. Ok, me contaron que este es como un chocolate nice. O sea que es como, estoy comiendo este chocolatito, jaja, ¿saben? Entonces, bueno, tengo emoción de probar a ver qué onda con este. A ver. Wow, el mío ya se rompió porque pues la vida, ya saben, pero... ok, es así, el color está interesante porque es como clarito, como con polvito arriba. Interesante. Ok, sabe ligeramente más amarguito que los otros que les enseñé. Pero no encontré mucha diferencia, por ejemplo, con el de cacahuate, con este. Me supo como muy parecido, aunque este es de almendra. Pero... a ver... o sea... chocolate... con almendra. Pero como me lo pintaron, que era como un chocolate nice, no sé qué.
sentí que iba a ser como chocolate amargo y no chocolate con leche. Entonces, está rico, yo amo el chocolate con leche, pero como que preferiría un sabor más amargo si este es como chocolate nice. No sé, es mi punto de vista. Bueno, ahora voy con estas cositas que se llaman Dandy. No sé qué son, no sé si son de chocolate o son de dulce. Sabor artificial, natural. No dice qué son, pero a ver. Vamos a abrirlas con cuidado. Okay. Son así como lunetas. A ver. Son M&M's venezolanas. Están ricas. Solo que me saben un poquito menos a chocolate que las M&M's reales. Pero están bien, o sea, son unas lunetillas ricas. Me gustan, me gustan. Ok, ahora ya por último, tengo poquitos dulces porque pues como ustedes saben, en Venezuela la situación no está como para traerte todos los dulces que hay. Entonces, bueno, tengo estos poquitos que quería probar. Ya por último tengo esta paletita, que me dijeron que también es muy tradicional. Entonces, vamos a ver. Ok, es una paleta así. ¡Wow! ¡Qué sabor tan raro! Ok. Sabe medio que a medicina, pero como que no me desagrada. ¿De qué? O sea, no encuentro. Ok, rojo fresa, el original. Bubblegum pop. Supongo que tiene un chiclecito adentro. Pero el sabor de fresa es como muy de medicina. Pero me la podría acabar. ¿Me explico? O sea, como que no me desagrada. No sé, creo que si es así prefiero Tootsie Pop. Perdón. Ok, bueno, ahora vamos con mis favoritos de estos que probé ahorita. Ok, definitivamente Pepitos se lleva el lugar número uno. Me encantó. Me encantó, o sea, es mejor que los Cheetos, ¿saben? Más ricos. Ok, este número uno. Número dos, este chocolatito. ¿Cómo se llamaba? Rikiti. Rikiti. Sí, Rikiti. Este de cacahuate que está delicioso. Y en 3, quisiera poner este. Este está súper bueno porque sabe como a gomitas de fresa con chocolate. El Samba, me encantó. Pero así de que mi hit, hit, hit fueron los Pepitos. Wow, wow, estos están deliciosos. Es como, amo los Pepitos. Oigan, y si les gustó este relojito que estuve usando durante este video, les cuento que es de Daniel Wellington. Y si quieren uno de estos, tienen 15% de descuento usando el código Jimena Orozco hasta el 30 de junio. Y pues bueno, ya ese fue todo el video de probando dulces venezolanos. Espero que les haya gustado mucho. Si quieren que pruebe así de otros lugares, pónganme acá en los comentarios y yo veré cómo. O si ustedes me quieren mandar dulces de su país, estaría increíble para que yo probara y así. Entonces, pues les dejo por acá mis redes sociales para que me sigan, platiquemos, ya saben todo esto. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. ¡Bye! Todo eso entonces aquí les dejo acá. No, no, no. Si te lo ya saben. Mira en el YouTube.